amigos, llegamos al segmento final de Idioma Deporte por Atel Americana de Televisión. A continuación van a aparecer en pantalla lo que son nuestras vías de contacto para que interactuemos ustedes junto a nosotros y nosotros junto a ustedes. idiomadeporte@atel.tv, nuestro correo, ya tú lo conoces, puedes a través del ciberespacio comunicarte con nosotros, enviar cualquier tipo de comentario. De igual manera estamos en el Twitter como @idiomadeporte.tv, también en el Facebook estamos como Idioma Deporte. Nos puedes contactar a través de estas vías y por supuesto interactuar y compartir tus opiniones, tus inquietudes y tus comentarios, y con todo gusto los vamos a estar comentando en nuestro programa totalmente en vivo. También para ver reposiciones de nuestros programas de Idioma Deporte, síganos en Twitter. Nosotros tenemos asociada nuestra cuenta de YouTube, el canal de Idioma Deporte en YouTube, y cada vez que se sube un nuevo programa es notificado a través del Twitter. Efectivamente. Vamos a hablar ahora de baloncesto, señores. Tenemos que hablar de la LPB. Como todos sabemos, el 2 de febrero arranca la fiesta de nuestro baloncesto nacional y ya los diferentes equipos están moviendo lo que son sus piezas, están armando, engranando lo que son tanto la terna de jugadores importados como, de igual manera, los movimientos entre los diferentes jugadores criollos. Gaiteros del Zulia no escapa de esta realidad y en el día de ayer realizó un cambio en el cual envió a Juan Carlos Rodríguez al elenco de los Trotamundos de Carabobo a cambio del jugador Jorge Parra, un joven jugador de solo 19 años, quien puede actuar de centro en el puesto número 5, ya que mide 12 metros 5 centímetros. Puede ayudar entonces este jugador en la zona de la pintura, un elenco de gaiteros en plena reestructuración. Se habla también de que se harán transacciones con el elenco de los Toros de Aragua, que traerían a jugadores tales como Amber Marín y Ernesto Mijares, con mucha experiencia en nuestro básquetbol nacional. Un equipo de gaiteros que por nada del mundo quiere que le suceda nuevamente lo que aconteció el año pasado, cuando fueron el equipo con el peor récord, yo creo que en la historia del básquet nacional. Sí, una temporada para el olvido. Y están sembrando, pues, en lo que es el semillero del básquetbol. Están haciendo en este momento una serie de talleres con niños entre 3 y 19 años. Este fin de semana estarán en San Antonio de los Altos, del estado Miranda, para realizar una clínica de este tipo y pues comenzar a preparar a ese nuevo talento para que juegue con el equipo Gaiteros del Zulia. Sí, señor, así es. Suerte a Gaiteros del Zulia y a todos los diferentes equipos que componen lo que es nuestra liga profesional de baloncesto, la LPB. También tenemos que hablar de la NBA, del mejor básquetbol del mundo, porque como todos sabemos, ya el mercado está abierto. El 25 de diciembre arranca la temporada regular, una temporada recortada a solo 66 encuentros por el denominado lockout. Y el elenco de los Lakers de Los Ángeles ha sido el más llamativo en los últimos días, intentando cambiar a Pau Gasol. De igual manera, la Mar Odom ya pasó al elenco de los Dallas Mavericks, se une a los actuales Monarcas, que se refuerzan, y de qué manera, con este gran jugador como lo es la Mar Odom. Pero hay que hablar también de CP3, de Chris Paul, el jugador, el base armador del elenco de los, en este momento, los New Orleans Hornets. Para mí, el mejor base armador en la NBA, quien está pronto a ser traspasado. La NBA, en voz de la directiva de comisionado, como lo es David James Stern, no oficializó, paró lo que fue el cambio que llevaría a Chris Paul al elenco de los Lakers de Los Ángeles. Se cayó el cambio con los Lakers, Edwin, y el resto de los equipos de la NBA, pues interesados en este base armador. Tenemos el equipo de los Clippers de Los Ángeles, que están ofreciendo a Eric Gordon, y el equipo de los Warriors de Golden State, que están ofreciendo a Stephen Curry. Sí, señor. Así que la NBA está que arde en este momento. Vamos a estar esperando lo que serán las noticias en torno a las transacciones, que habrán muchas en los próximos días. Pueden contar definitivamente con eso. Tenemos que hablar también, ahora pasar al mundo del fútbol, señores, porque hay nuevo campeón en nuestro balompié nacional. Se llama el Club Deportivo Lara. Sí, señores. De la mano del profesor Eduardo Zarago, quien se impuso en el día de ayer 5-1 al elenco de Mineros de Guayana, y de esta manera se proclama campeón del torneo Apertura 2011. Una muy buena labor para el cuadro dirigido por el profesor Zarago, uno de los técnicos de mayor trayectoria en nuestro país en este momento, tan joven, sobre todo hay que demostrar de esta manera, y un 5-1 contundente que demostró que de principio a fin de este torneo de apertura hubo un solo protagonista y se llamó el Club Deportivo Lara. De punta a punta, Edwin, dependiendo solo de los resultados de los juegos de ellos mismos, pues el equipo Deportivo Lara se hace campeón del torneo de apertura venezolano 2011, y desde Idioma Deporte le enviamos nuestra felicitación. Seguro a todos los fanáticos del Deportivo Lara. Totalmente. Hay que destacar que el Club Deportivo Lara aprovechó la derrota del Caracas Fútbol Club, quien como visitante cayó derrotado en Pueblo Nuevo 2-1 ante el Deportivo Táchira, y de esta manera ya el elenco
del cuadro de, por supuesto, de José Manuel Rey y compañía, obtiene lo que es este primer lauro en nuestro balompié nacional. También tenemos que hablar del fútbol internacional, porque se vivió el partido de partidos, como es denominado el clásico de clásicos, entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona, Alberto. Sí, se impuso nuevamente el equipo del Barcelona, 3-1 ante un equipo del Madrid que inició el juego anotando el récord del gol más rápido, un clásico entre Barcelona y Madrid. Y bueno, y los fanáticos del Madrid emocionadísimos, empezaron a celebrar muy temprano, pero vino luego la reacción del equipo barcelonés. Ahí estamos viendo el primer gol en los pies de Messi. Ese gol, si no me equivoco, fue anulado, Edwin. Sí, efectivamente, hay que destacar que el partido, todo parecía indicar que se condicionaba debido al tempranero gol de Karim Benzema, pero aquí vivimos una joya magistral por parte del chileno Alexis Sánchez, su primer gol ante el Real Madrid, y de esta manera colocaba el 1-1 y la paridad. José Mourinho comentaba luego de este encuentro que fue obra de la suerte. Yo creo que también hay que destacar la calidad del elenco del cuadro de Guardiola, que supo venir de atrás. Si bien es cierto, fue un golpe fortuito lo que fue el segundo tanto, obra de un desvío de Marcelo. Yo creo que a la postre el elenco del Barcelona fue más en el Santiago Bernabéu. Cristiano Ronaldo jamás no pudo concretar, no apareció, se perdía ratos en el encuentro. Creo que fue muy tardía la entrada del Pipa Higuaín, y a la postre la liga se mantiene viva, porque de colocarse a 9 puntos el elenco del Barcelona, definitivamente que no iba a poder volver. Todos sabemos el poderío del Real Madrid, y ahora una liga que se pone bien, pero bien interesante. El Madrid, con un encuentro menos de ganarle al Sevilla, volvería a ser líder, y hay liga, sin duda alguna que hay bastante liga en cuanto a lo que es España se refiere. Yo creo que sería un tanto más gallardo por parte de Mourinho reconocer la calidad de los jugadores del Barcelona y decir, pues jugaron mejor que nosotros. Sí, sin duda alguna que es así, pero todos sabemos que esto es parte de un espectáculo, porque el fútbol también es entretenimiento para todos ustedes. Y lo disfrutamos muchísimo. Seguro que sí. Nos vamos a despedir por el día de hoy, amigos, como siempre, bien agradecidos con todos ustedes por todo ese apoyo y ese cariño que los lunes, miércoles y viernes nos dan a través de la pantalla de Atel Americana de Televisión. En nombre de Alberto Ferrer Ávila, junto a este servidor de Edwin Palma, nos despedimos hasta una nueva edición de Idioma Deporte. Que estén muy bien. Hasta luego.